señalan a Cancún entre estados con mayor cobertura. Ciudad de México, El Universal. El turismo se consolidó como un importante aliado de la inclusión financiera en México, clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad de la población mexicana. Los estados con más vocación turística del país, Quintana Roo y Baja California Sur, reportan la mayor cobertura de terminales punto de venta, cajeros automáticos y penetración de los seguros en México. En ambos estados, la cantidad de puntos de acceso a estos canales financieros por cada 10.000 adultos supera incluso la cobertura reportada en Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, o en entidades industrializadas como Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Los estados que tienen lugares turísticos, principalmente para extranjeros, tienen muchos más terminales punto de venta que el resto de entidades del país, mostró el reciente Reporte Nacional de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. A través de las terminales punto de venta es posible realizar pagos y compras de productos o servicios, y promueven la reducción del uso de efectivo, porque los pagos deben hacerse con tarjetas de débito o crédito. Considerada la joya del turismo mexicano, Quintana Roo es el estado con mayor cobertura de terminales punto de venta, con 389 por cada 10.000 adultos, casi cuatro veces la media nacional, de 102 dispositivos. Cancún reporta más de la mitad, 52%, del total de terminales en Quintana Roo con 46.777. Rodeado por el Mar de Cortés y el Océano Pacífico, Baja California Sur es la segunda entidad con más terminales punto de venta, con 263 por cada 10.000 adultos. Los Cabos y La Paz concentran 92% del total. Cifras de la Secretaría de Turismo, Sector, indican que Quintana Roo y Baja California Sur recibieron a 6 de cada 10 turistas extranjeros que pernoctaron en hoteles de México el año pasado. Se trata de la mayor concentración desde que hay cifras comparables, a partir de 1992. En ambos estados hay presencia de al menos una terminal punto de venta en todos sus municipios. Con estos dispositivos, no solo se ven beneficiados los usuarios de productos financieros, sino también los comercios al aceptar otros medios de pago. Asimismo, van creando un historial crediticio que les permite adquirir créditos más grandes para invertirlos en sus establecimientos.